gusto, les saludamos aquí en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Y como ya es costumbre, cada lunes continuamos con la serie que hemos venido trabajando conjuntamente con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, Brújula en Mano. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar le hemos intitulado Apoyos al Estudiante, Ayúdame que yo te ayudaré. Así que si usted quiere saber más sobre lo que son, pues propiamente, entre otras cosas, hábitos de estudio, características que tienen que ver con la forma en que estudia un estudiante, valga la redundancia, lo relacionado con becas y otro tipo de apoyos que finalmente coadyuvan a la formación integral del estudiante, quédese aquí con nosotros en Mirador Universitario. Y como siempre, ya sabe usted que están nuestros números telefónicos abiertos, el 56 22 87 20 y 28, para que se ponga en contacto con nosotros. De tener alguna duda, la resuelva aquí con nuestros especialistas y esté aquí muy cercanamente a Mirador Universitario. De esta forma me permito presentar a los especialistas que nos acompañan en esta ocasión. Presento al licenciado Francisco Javier Lozano Espinosa, él es subdirector de becas y enlace con la comunidad estudiantil. Javier, bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por darnos la oportunidad de comentar con todo su público sobre los apoyos tan importantes que ofrece la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, sobre todo para los estudiantes. Claro, muchas gracias, Javier, te lo agradecemos nosotros. Igualmente nos acompaña el licenciado Heriberto Mendoza Juárez, él es jefe del Departamento de Becas, también de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, y te damos la más cordial bienvenida, Heriberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estamos con mucho gusto. Y también nos acompaña el ingeniero Rosendo Servín García, jefe del Departamento de Enlace con la Comunidad Estudiantil. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Y bueno, de entrada vamos a mostrarles a ustedes el objetivo de este programa para que tengan idea de cuáles son los conceptos que vamos a revisar a lo largo de esta emisión. Y tal y como usted puede ver en este momento en pantalla, el objetivo es mostrar algunas de las estrategias que ofrece la DEGOCE a los estudiantes de bachillerato y licenciatura para apoyar su permanencia y término oportuno de sus estudios. Hablábamos ya de una formación integral y bueno, aquí vamos a desglosar con nuestros invitados justamente todos estos aspectos que nos llevan a esta meta. Así que bueno, en primer lugar yo quisiera preguntarle a Heriberto propiamente, ¿cuáles son los programas de apoyo económico que en este momento ofrece o tiene la DEGOCE para los estudiantes de la UNAM? La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos es una dependencia enfocada a ofrecer servicios a los estudiantes. Tiene a su cargo diversos programas de apoyo económico, sin embargo, en esta ocasión hablaremos de dos programas, del programa de becas bachillerato y del programa PRONAVES, que es el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, y se denomina PRONAVES UNAM. Una cosa muy importante es que la DEGOCE se ha preocupado mucho por apoyar el esfuerzo de los estudiantes y buscamos que estudiantes en situación socioeconómica desfavorable terminen en tiempo y forma sus estudios. Estos programas están enfocados, lo vuelvo a repetir, a estudiantes tanto de bachillerato como de licenciatura. Y nuestra población objetivo es esa, ¿no? En la DEGOCE no solo se dan apoyos económicos, también se dan apoyos, como se comentaba al principio, como para estrategias de estudio, para terminar una formación integral de los estudiantes. ¿Cuáles serían algunos de los requisitos que tendrían que tener los estudiantes para poder tener acceso a alguno de estos apoyos económicos? Los voy a decir muy rápidamente porque el licenciado Lozano los va a abordar de manera más profunda. En el caso de bachillerato, se pide que sean alumnos regulares, que tengan promedio mínimo de 8.5. Y en el caso de la licenciatura, hay dos tipos de requisito. Para los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM que quieren ingresar al programa de PRONAVES, no se les pide nada, solamente que tengan la necesidad socioeconómica. Y si algún alumno del segundo año en adelante, que ya está inscrito en la universidad, quiere ingresar al programa, se le pide 8 de promedio y que sea regular. Vuelvo a repetir, los di muy, muy rápidamente porque el licenciado Lozano va a profundizar. Javier va a ahondar sobre eso. Sí, tal vez lo que podríamos ahondar es que son programas de atención integral, sobre todo que estamos buscando en los estudiantes
que de alguna manera sus condiciones han sido adversas, reconocer el esfuerzo que tienen al llegar a la licenciatura. Si usted sabe de algún alumno de bajos recursos, lo que significa pasar desde la primaria, secundaria, bachillerato, por ejemplo, para llegar a la licenciatura, es un esfuerzo que no todos los estudiantes realizan. Los de bajos recursos realizan esfuerzos extraordinarios. Y de alguna manera, esto es un reconocimiento a ese esfuerzo. Se ha cambiado mucho la idea de que normalmente las becas son como una especie de premio a los estudiantes. La idea de los programas en la DEGOS es apoyar alumnos de bajos recursos económicos para ponerlos en igualdad de condiciones del resto de los estudiantes y entonces sí exigir, ¿no? Por ejemplo, el PRONAVES tiene la virtud de que al principio no exige promedio, simple y sencillamente que sean de alta necesidad económica y que estén inscritos en la universidad, y posteriormente se les va exigiendo promedio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante de los programas de apoyo económico de la DEGOS. Claro, y desde luego creo que es muy importante conocer de viva voz, en este caso a través de un testimonio, qué es lo que pudo haber significado haber tenido una beca, cómo lo han vivido estudiantes que han sido acreedores a alguna beca. Así que vamos a ver este testimonio para conocer, insisto, de viva voz qué dicen estos estudiantes, y regresamos aquí a comentarlo con nuestro especialistas. Beca, pues, ha significado un gran apoyo para mí, para esmerarme más en mis estudios, echarle más ganas, porque desgraciadamente pues sí no cuento con un apoyo, y más ahorita de por sí estoy muy agradecido con la universidad y también con la beca que me da, porque me ha ayudado a mejorar mi promedio, me ayuda a comprar mis útiles, mis libros y a echarle más ganas. La beca ha significado para mí un apoyo fundamental en mis estudios, puesto que me ha permitido llevar un desarrollo integral en lo cultural y en lo académico. También me ha ayudado a ver otros eventos, a conocer a personalidades. La beca que me ha otorgado la universidad ha significado la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de México, que es la UNAM, y en un futuro poder retribuir de algún modo todo lo que la universidad me ha dado en diversos ámbitos, en el ámbito económico, cultural, y todas las oportunidades que nos ofrecen de asistir a eventos y a de diversos tipos, deportivos, artísticos, con personalidades que te enriquecen de solo escucharlas, y todas esas cosas han sido muy significativas para mí. Bueno, el tener la beca me ha ayudado a seguir mis estudios. Vengo de una familia de bajos recursos, entonces sin la beca yo ya no podría estudiar. Entonces esto me ayuda a seguir estudiando debido a los gastos que tengo en transporte, en materiales didácticos, y en mi facultad me ayuda mucho que hay computadoras, hay internet, y la beca me ayuda a solventar los gastos de comida y de vestido también, porque definitivamente no podría seguir estudiando sin la beca. La beca ha sido para mí un gran estímulo, ya que siento que es como una forma de recompensar todo lo que he hecho hasta ahora, y pues espero seguir conservándola, esforzándome, y ha sido muy importante en el transcurso de mi carrera. Pues sin duda importante el punto de vista que nos dan los estudiantes con respecto a cuál fue su vivencia de haber estudiado con una beca, y que bueno, son opiniones bastante variadas. Yo quisiera retomar este punto, Javier, para que nos comentes, ya que estos jóvenes nos comentaron cuál ha sido el significado que ha tenido la beca en sus vidas propiamente, ¿en qué consiste cada uno de los programas de becas que ofrece la DEGOS? Bueno, el más importante programa que creo que tiene la universidad es el PRONAVES, por el número de alumnos. ¿PRONAVES significa? Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Es un programa en el que participan tanto el gobierno federal
como la universidad, yo diría que se suma la sociedad en general, sobre todo la sociedad que cree en la universidad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es un programa que es apoyado en términos de recursos económicos, el 50% por el gobierno federal y el otro 50% lo proporciona tanto nuestra universidad como aquellos que la quieren a través de la Fundación UNAM, ¿no? Fundaciones solidarias, sobre todo exalumnos, entonces por eso es un programa muy, muy importante. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es tomar a los alumnos de alta necesidad económica desde el principio, es una atención temprana, desde el primer año no se les exige promedio, simple y sencillamente que demuestren alta necesidad económica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de solamente un cuestionario socioeconómico que se les invita a llenar, y ahora va a ser vía internet, ¿no? Esa es la facilidad que tenemos. Entonces cualquier estudiante puede participar en el programa, siempre y cuando obviamente pueda llenar el requisito socioeconómico. Pero no se les piden papeles ni nada. Entonces, el PRONAVES busca que paulatinamente el estudiante vaya mostrando regularidad, que es una de las cosas más importantes, que el alumno salga en tiempo y forma, según lo marca su plan de estudios, y posteriormente se le exige un promedio mínimo de 8, pero esto va a ser a partir del segundo año. El caso del programa de bachillerato es un poco diferente porque ahí se reconoce ya el esfuerzo de los estudiantes y es a partir del tercer semestre en el CCH, segundo año de, bueno, sería quinto año de bachillerato, y deben de tener, además de la alta necesidad económica, 8.5 de promedio. Lo que siempre se pide es regularidad, es decir, que vayan conforme lo marque el plan de estudios, y en ese caso 8.5 de promedio. Esto es en términos generales el programa. Ahora, pues deberíamos de decir que es mucho estos programas son posibles gracias a la apoyo de toda la sociedad, ¿no? Todos los que están apoyando a la universidad. Muchas gracias, Javier. ¿Agregarían algo sobre este planteamiento de Javier? Retomar la idea de que la DEGO se hace y en general la universidad, porque es una política de la rectoría, un gran esfuerzo por tomar los alumnos que están en riesgo de abandonar sus estudios. Gracias, Heriberto. Y bueno, tenemos otro testimonio, creo que esto es muy rico porque nos permite conocer la vivencia de los estudiantes y en este caso nos hablan sobre en qué ocupan la beca, en qué ocupan la beca. Así que tenemos estos dos testimonios que, bueno, retomaremos aquí para seguir hablando de estos programas que para la formación integral ofrece la DEGOCE. En libros, en mis pasajes, que sí vivo en el Estado de México un poco retirado, entonces me ayudan mis libros, en mis cuadernos, en mis útiles más que nada y en los pasajes. Pues la beca me ha ayudado a comprar libros, a tener acceso a otros medios de información, horas de internet, fundamentalmente a los libros, que en mi carrera son fundamental. Bueno, el dinero de la beca lo ocupo en transporte, vivo en el Estado de México, entonces gasto bastante dinero en el transporte, en comida. Mi carrera es de tiempo completo, tengo que comer aquí en la facultad, y si en la beca pues no podría, ¿no? A veces me traigo comida de mi casa, pero aún así sin la beca no tendría dinero para comer aquí. La he ocupado básicamente en gastos de transporte, de materiales requeridos para el desarrollo de actividades de mi licenciatura, como fotocopias o libros. La beca me ha permitido adquirir diversos materiales que son útiles para la carrera, como libros. También ha permitido mi asistencia a eventos culturales y pues en la casa, en mi casa, ha permitido que ayude en los aportes económicos del hogar y pues en la escuela, más que nada en la escuela. Oye, no.
platicaron los estudiantes de qué manera distribuyen su beca, en qué la utilizan y para qué. Y ahora yo te preguntaría, Heriberto, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a estos testimonios de los estudiantes? Sí, los becarios en general cubren sus necesidades, las necesidades que el resto de los estudiantes de la UNAM prácticamente tienen cubiertas, y con esto se busca igualar condiciones de los alumnos que tienen una situación socioeconómica adversa con el resto de la población de la UNAM. Como lo comentaban los estudiantes, ellos utilizan el apoyo de la beca en el transporte. Algunos de nuestros alumnos, o una buena parte de la población de nuestros alumnos, vive en el Estado de México y tienen que trasladarse. Esto implica para ellos por lo menos una hora de traslado. Y bueno, el transporte en el Estado de México es un tanto más caro, entonces ellos invierten una cantidad más grande de recursos para poderse trasladar de casa a escuela y de la escuela a casa. En el aspecto de alimentación, los alumnos también tienen la necesidad, como lo comentaba alguno de los becarios, de alimentarse o de tomar algún tipo de alimento en la universidad, porque su carrera es de tiempo completo. Esto es muy importante porque ellos tienen la posibilidad de poder tomar sus alimentos aquí y no abstenerse de tomar alimentos, porque como decía alguno de ellos, hay ocasiones en que traen alimentos de casa, pero no es suficiente, ¿no? Materiales como fotocopias es muy importante. Hay algunos alumnos que no tienen en algunos momentos acceso al material, y por medio de la beca también pueden acceder a las fotocopias. Libros es algo muy importante. Ellos pueden comprar libros que antes consultaban o que por la misma saturación de las bibliotecas no podían tomarlos a préstamo. Entonces la beca les permite a los alumnos obtener libros que en algunos momentos o consultarían o no tendrían la posibilidad de adquirir. Ahora con la beca algunos de ellos los pueden comprar. En general, materiales escolares, hay algunas carreras, o más bien muchas carreras, como odontología, arquitectura, que requieren materiales y que en general son materiales un poco, un tanto caros, ¿no? Entonces, los alumnos también tienen la posibilidad de hacer la compra de los materiales, de obtener instrumental, de obtener sustancias, materiales de curación, en fin. Y algo muy importante también aquí a mencionar son las horas de cómputo. La mayoría de nuestros estudiantes que son becarios no tienen acceso a una computadora en casa, no tienen acceso a internet, y lo que hacen generalmente también con la beca es invertirlo, porque eso es lo que hacen, invertirlo en horas de cómputo y en internet. Bueno, aquí vemos también algunos alumnos que están también como parte de los apoyos que nosotros les damos. Se invitan a conferencias, se les dan talleres y, bueno, en general es lo que hacemos en la DECOSE. Claro, y yo te preguntaría, ¿solamente incluyen el apoyo económico a estos programas o qué otra cosa incluyen, Alberto? No, en la DECOSE y en general la universidad se ha preocupado por dar un apoyo integral. Ya lo decíamos, no solo es la beca. Creemos y estamos convencidos que no es suficiente otorgar un monto económico. Los alumnos tienen muchos más apoyos en lo que es la DECOSE y tienen acceso a la tutoría. Tienen un tutor asignado cada uno de los estudiantes y le da una atención personalizada. Esto es, el alumno, si requiere atención, puede acudir a su tutor. También puede darse el caso en el que el estudiante y el tutor acuerden verse una vez a la semana, dos veces, una vez al mes. Eso ya es una decisión que toman tanto el tutor como el estudiante. Una vez que lo han acordado, deciden cuál es la dinámica de trabajo. Se hacen sesiones de inducción. Cuando recibimos a los becarios, cuando se publican los resultados, les hacemos una invitación a una sesión de inducción. Esta sesión de inducción es para informarles qué tienen que hacer y para que no pierdan la beca, ¿no? Para nosotros es muy importante mantener que los estudiantes mantengan las condiciones y puedan mantener la beca. Y también se les da una sesión de seguimiento anualmente. Hacemos reuniones, generalmente son en la
Facultad de Medicina, en el Auditorio Raúl Fournier, y este año se hicieron 16 reuniones de seguimiento. ¿Qué hacemos en el seguimiento? En el seguimiento evaluamos cómo perciben ellos la atención que nosotros les brindamos. Este año se reunieron en los auditorios y se les pidió que llenaran su cuestionario a través de internet. Ya tenemos una aplicación en internet y además también les ofrecemos atención psicopedagógica. Esto es algo muy importante porque aquel alumno que identifique que tiene dificultades académicas, personales o familiares, se le brinda en la de Goce directamente a través de una psicóloga o de una pedagoga atención personalizada. No es una atención grupal, es el alumno va, plantea su problema, aunque también los alumnos con problemática diferente reciben una atención grupal y podríamos también derivarlos a un grupo. Se ofrecen talleres, tenemos en la de Goce implementados talleres de estrategias de aprendizaje, sobre técnicas de estudio, sobre autoestima, sobre adicciones. De la elaboración de currículum, estos dos talleres finales están enfocados ya hacia el final de la carrera de los estudiantes. Muchas veces hay un temor muy grande a enfrentar el mercado laboral y lo que en la de Goce estamos buscando es sensibilizar y enseñar a los estudiantes a que no es un problema, ¿no? que pueden llegar a solicitar un empleo, que tienen que ir confiados, que tienen que confiar en ellos. Y a través de estos talleres, de la elaboración de currículum y de la entrevista de trabajo, es que a estos estudiantes se les apoya para que puedan insertarse en el mercado laboral. Muchas gracias, Heriberto. Y bueno, ya nos diste un panorama bastante amplio de esto. Y ahora, Rosendo, yo te preguntaría, tú como responsable propiamente del enlace con la comunidad estudiantil, ¿cómo les hacen saber a los becarios que pueden contar con este tipo de apoyos? Sí, bueno, antes que nada, quiero decir que la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos ha hecho un gran esfuerzo por mantener una comunicación constante, eficaz, con todos los estudiantes. En particular, con los becarios, nosotros nos comunicamos con ellos vía correo electrónico. Y bueno, para la de Goce es muy importante que todos los estudiantes conozcan los programas de becas. Para ello hemos utilizado diferentes medios de comunicación como, bueno, la Gaceta UNAM, las páginas web de las dependencias, carteles y, bueno, desde luego el correo electrónico. En este sentido, quiero comentar que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Administración Escolar y la de Goce, han puesto en marcha un proyecto muy ambicioso de comunicación con los estudiantes. Este proyecto es el sistema de enlace con la comunidad estudiantil. El proyecto o este sistema nos permite mantener esa comunicación constante con todos los estudiantes, no nada más con los becarios, sino con todos los estudiantes de la universidad. Y bueno, el sistema de enlace con la comunidad estudiantil está a disposición de todas las escuelas, facultades y dependencias que tienen contacto directo con los alumnos, las cuales pueden enviar mensajes, correos electrónicos a toda la comunidad estudiantil. Los mensajes lógicamente son validados, revisados, y una vez que se aprueban, se envían a la población objetivo especificada. Y bueno, se les envían a una cuenta de correo que los estudiantes tienen y que la propia universidad les asigna una vez que ellos ingresan. ¿Y cómo se forma el correo de los estudiantes? Sí, claro. El correo electrónico de los estudiantes se compone de los 8 primeros dígitos de su número de cuenta. Y bueno, le agregamos @escolar.unam.mx. Esta cuenta de correo, bueno, se puede consultar en la página www.escolar.unam.mx. Y bueno, hemos colocado enlaces en las diferentes páginas web de todas las dependencias desde las que los estudiantes pueden tener acceso a consultar este correo. El correo tiene características similares a las de cualquier correo electrónico convencional o comercial. Ellos pueden enviar y recibir mensajes
archivos, imágenes desde otras cuentas, si así lo desean. Hablando un poquito sobre ya en términos generales de los correos, actualmente únicamente las generaciones 2005 y 2006 cuentan con este correo electrónico. Entre las dos generaciones forman una base de datos de aproximadamente 130 mil cuentas de correo, pero a finales de este año se van a agregar todas las cuentas de los estudiantes de las generaciones anteriores a la 2005 y lógicamente las generaciones siguientes como la 2007 también se irán agregando. Esto van a formar una base de datos de alrededor de 250 mil cuentas de todos los estudiantes activos de la universidad. Bien. Muchas gracias, Rosendo, por esta respuesta. Javier, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, ya lo comentaba Rosendo. El proyecto es muy ambicioso porque, bueno, involucra ahora 130 mil cuentas de correo electrónico. También todos los becarios ya cuentan con un correo electrónico proporcionado por la universidad. Y eso nos permite pues una facilidad de comunicación mucho más ágil con los estudiantes. No sé, quisiera recordar de manera anecdótica cuando Fundación UNAM nos solicita que solicitemos a los becarios testimonios para su campaña de publicidad, en donde invitan a los estudiantes, a los exalumnos sobre todo, a participar en el PRONAVES o en los programas de beca con una aportación. Entonces nosotros hicimos una invitación vía correo electrónico para tener algunos testimonios. Bueno, de un día para otro teníamos en nuestras cuentas de correo algo así como 400 testimonios. Entonces le sirvió muy bien a la Fundación UNAM el poderse apoyar de este medio de comunicación. Entonces creemos que es un medio de comunicación ideal porque incluso los profesores pueden comunicarse con sus estudiantes porque el profesor ya conoce el número de cuenta y nada más agregará @escolar.unam.mx y como tiene la lista de asistencia, bueno, conocerá todas las cuentas de correo. Entonces, invitar a los estudiantes a que usen esta cuenta de correo, que aprovechen, digamos, el beneficio de tenerla, porque no solamente se pueden poner en contacto entre ellos, con sus amistades, etcétera, sobre todo informarse sobre las actividades que se realizan en la universidad. Claro. Muchísimas gracias, Javier, por esta puntualización. Y bueno, para nosotros es momento de ir a una pausa de identificación del canal, no sin antes comentarles que tenemos obsequios como ya es costumbre en esta serie de Brújula en Mano. Tenemos dos discos compactos de la memoria del primer Congreso Nacional de Orientación Educativa. Aquí lo tiene usted en su pantalla. Son las memorias del Congreso. Tenemos dos discos compactos de obsequio para las primeras dos personas que se comuniquen y soliciten este obsequio. Igualmente, vamos a obsequiar dos ejemplares del manual de estrategias de aprendizaje, sin duda un elemento muy útil, fundamental para auxiliar y como apoyo en este caso para los talleres de estrategia de aprendizaje. También contamos y obsequiaremos dos ejemplares. Y finalmente también tenemos de obsequio dos ejemplares de la memoria del cuarto Congreso Nacional de Orientación Educativa de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, la AMPO 2001, titulada Situación y Perspectiva de la Orientación Educativa en México. Así que ya lo sabe usted, contamos con dos memorias también, seis obsequios a las primeras personas que se comuniquen y lo soliciten. Esto es Mirador Universitario, dando la versión para televisión de Brújula en Mano. Nos vemos en un momento más, vamos a esta pausa de identificación del canal y regresamos al estudio.
aquí ya de regreso y le comentamos que todavía puede comunicarse con nosotros para hacerse acreedor a algunos de los obsequios que mencionamos antes de ir a la pausa. Y bueno, yo quisiera regresar aquí con Rosendo y preguntarte, Rosendo, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido este sistema de enlace con la comunidad estudiantil, con los becarios? Sí, bueno, en el caso particular de los becarios, te puedo decir que bueno, hemos tenido un éxito total. La comunicación, como ya te había mencionado, con los becarios se lleva prácticamente en un 100% vía correo electrónico. Por medio del sistema de enlace con la comunidad estudiantil, se les invita a eventos, a actividades, a homenajes, a presentaciones de libros. Y desde luego también se les invita a participar directamente, por ejemplo, en ferias como la feria de cómputo que recientemente se llevó a cabo. Y bueno, ellos siempre han mostrado una muy buena respuesta a nuestras convocatorias. Como te comentaba de manera anecdótica, tenemos el caso que nos comentó Javier de los testimonios que de un día para otro, incluso en cuestión de unos cuantos minutos, de horas, se empiezan a obtener los resultados. En términos generales, te puedo decir que sí, la respuesta a nuestra convocatoria es muy buena. Y también con toda la población en general, con todos los estudiantes, su respuesta es muy alta. Yo también me atrevería a comentar que también nos permite conocer un poquito más a nuestros estudiantes. Hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de hacerles preguntas, ¿no?, sobre algún tema. Cuando el año pasado se hizo por primera vez el evento de la Feria de Cómputo, se les preguntaba a los estudiantes, bueno, si tenían computadora, si tenían acceso a internet, y créanme que nos respondieron muy bien, ¿no? Entonces, también nos permite conocerlos un poco más, saber sus inquietudes, saber a qué responden, por dónde a lo mejor necesitan apoyo, ¿no? Hablábamos también de apoyo psicopedagógico. En el caso del apoyo psicopedagógico, también vía correo electrónico se hizo una invitación a los estudiantes para que conocieran el servicio, ¿no? Esto los animó también en la primera convocatoria. Hablamos de problemas de alumnos que están con problemas de riesgo o que se sienten inquietos. Pues fueron más de 100 los estudiantes que nos respondieron y que pudieron ser atendidos de manera personalizada. Entonces hemos conocido experiencias en las que, por ejemplo, estudiantes en que decían que tenían problemas con los estudios, que sus hábitos no eran buenos, que no daban, digamos, entre comillas, el ancho. Gracias a este apoyo psicopedagógico han salido adelante y muy orgullosamente se nos vienen a presentarnos las orientadoras diciendo, miren, aquí está un estudiante que ahora ya exenta, ¿no? Cuando se comunicó con nosotros que tenía problemas de hábitos de estudio, de problemas de aprendizaje. Entonces, el correo electrónico ha sido excelente, ¿no? Ha sido un medio de comunicación inmejorable. Lo habíamos hecho anteriormente con los correos electrónicos comerciales, pero eso significaba salir a la red y el tiempo en que depositábamos un aviso podría variar y no depender de nosotros. Ahora con este sistema nos permite distribuir correos en cuestiones de, yo diría, no de minutos, pero sí de horas a todos los estudiantes de la universidad. Claro. Javier, y yo quisiera retomar esto último que tú mencionas. Espero que no tengas inconveniente en que nos hablemos de tú. ¿Está bien? Javier, ¿cuál ha sido el impacto con todo esto que has mencionado, la parte psicopedagógica, propiamente la parte de la beca? ¿Cuál ha sido el impacto de esta atención integral? ¿Cuál ha sido el impacto propiamente que ha tenido para con los becarios? Bueno, nosotros como programa, obviamente tenemos indicadores que nos permiten ver que también funciona el programa, qué impacto tiene el programa de los programas de becas en los becarios. Yo puedo decir, por ejemplo, que en el caso de los alumnos, lo que mejor hacen estos programas es retenerlos en la universidad, es decir, evitar la deserción escolar. Esto es un problema bastante grave, no solo en la universidad, sino a nivel nacional. Y puedo decir
que un becario, alguien que entra a Pronaves, tiene la posibilidad, muchas mayores posibilidades de salir de la en tiempo que el resto de los estudiantes. Yo diría que en términos de cifras, el 87% de nuestros estudiantes, de los que son becarios, por ejemplo, de Pronaves, terminan en tiempo y forma su carrera. Y si lo comparamos con las cifras a nivel nacional que nos proporciona Núñez, sabemos que no llega, bueno, estará alrededor del 50% la eficiencia terminal. Entonces es una cosa muy, muy importante. Y si hablamos del programa de bachillerato, bueno, ahí es todavía mejor, arriba del 90% de nuestros estudiantes terminan en tiempo y forma. Claro, aquí, bueno, hay de alguna manera una trampita en el caso de del programa de bachillerato, porque tomamos alumnos de excelencia, ¿no? Pero en el caso de Pronaves tomamos alumnos en riesgo desde el primer año y terminan su carrera arriba del 85%. En tiempo y forma, ¿eh? Quiero decir que después de 3 o 4 años hemos detectado que termina el 99% de los estudiantes. Prácticamente no abandonan la carrera. Bueno, también quisiera yo decir que tenemos hay un impacto importante en con la sociedad, yo creo, en términos generales. Digamos, es exitoso, hemos demostrado que es exitoso, pero también lo hemos demostrado a quienes apoyan al programa, ¿no? Esto significa que, bueno, la universidad, cuando surge el programa en el 2001, en un principio no había un apoyo directo por parte de la universidad, sino solo a través de la Fundación UNAM. Y a medida que ha pasado el tiempo, que ha ganado credibilidad el reconocimiento, estos programas son apoyados directamente por la UNAM, por la Fundación UNAM y sobre todo por fundaciones solidarias y personas que, como las que seguramente nos estarán viendo, que son exalumnos, que pueden aportar directamente para estos programas. Lo que les puedo decir es que garantiza que un estudiante que es apoyado por alguno de estos programas va a terminar bien su carrera, ¿no? Que no es fácil, sobre todo si vemos o los comparamos con cifras a nivel nacional. Claro. Muchas gracias, Javier. Rosendo, me regreso contigo y te preguntaría, ¿cuál sería tu mensaje final con respecto al impacto y a la importancia del sistema para de enlace con la comunidad estudiantil? Sí, gracias. Bueno, el mensaje final que quisiera dar a nombre de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos es, bueno, invitar a toda la comunidad universitaria, a profesores, a estudiantes académicos, a que aprovechen los beneficios que les ofrece el sistema de enlace con la comunidad estudiantil. La universidad ha hecho un gran esfuerzo en implementar este proyecto y para mantener esa comunicación constante y eficaz con los estudiantes. Como sabemos, bueno, la comunicación es fundamental en el buen desarrollo de los estudiantes. Y bueno, el sistema de enlace nos ofrece esta posibilidad de dirigirnos a cualquier estudiante por medio de su cuenta de correo electrónico, que bueno, pues no es difícil saberla, ya que son los 8 primeros dígitos de su número de cuenta, más el, bueno, @escolar.unam.mx. Y bueno, pues eso, pedirles que utilicen el sistema y que más que nada que aprovechen los beneficios que les ofrece este sistema. Y desde luego, bueno, estamos aprovechando la gran infraestructura tecnológica que nos ofrece nuestra universidad. Claro. Te agradezco mucho. No, ¿algo más? No, bueno, pues es tal vez sea un poco redundante decir que el sistema nos está ofreciendo esa posibilidad de comunicarnos con los estudiantes y bueno, que es muy eficaz, ya que bueno, hemos tenido ya casos de diferentes dependencias que nos han solicitado el envío de mensajes a población específica y bueno, poco a poco todas las dependencias están integrándose y están empezando a usar este sistema. Nos piden que invitemos a los alumnos, que los invitemos a eventos, a ferias y bueno, creo que los resultados que se están obteniendo pues son muy buenos y bueno, siguen en aumento, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias por esta participación, Rosendo. No, te agradezco mucho. Ti. Heriberto, ¿qué nos podrías comentar acerca de las fechas de la convocatoria? Sí, bueno, yo solamente ahondar un poquito en el
tema que tocamos hace un rato sobre el si era solamente el apoyo económico. Nada más quiero terminar la idea. Se les da, además de todo lo que ya habíamos mencionado, un complemento a la formación académica, a la personal y al fortalecimiento del orgullo universitario. Esto es muy importante para nosotros, que se sientan orgullosos de pertenecer a esta universidad, y se les invita a ceremonias, a ferias, exposiciones. Hay un festival anual que se hace, es el Festival México Siglo XXI, que a los becarios en particular les interesa mucho. Presentaciones de libros, mesas redondas. Además, también les invitamos a que utilicen todos los servicios que ofrece la DEGOCE a través de su portal. La página de la DEGOCE es www.degoce.unam.mx, y les invitamos a que la visiten. Ahí está toda la gama de servicios que ofrece la DEGOCE. Volviendo a las fechas de la convocatoria, para el caso de el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVES UNAM, publicamos el 21 de agosto. Para el caso de los alumnos de bachillerato, publicamos el día 28 de agosto. Y las convocatorias estarán abiertas a partir de esos días para ambos sistemas. Se van a poder consultar nuevamente a través del portal de la DEGOCE que ya mencionamos. Y algo muy importante que comentaba hace un rato Javier, este año nuestras convocatorias salen ya a través de internet, ya no vamos a utilizar papel. Anteriormente llenaban una hoja electrónica, la cual se le hacía una lectura, y este año hemos abatido tiempos también, o vamos a abatir tiempos, porque lo van a hacer los alumnos directamente en la página de internet. Ya no vamos a tener necesidad de presentar ningún documento, de que el alumno acuda al plantel o a la DEGOCE. Todo a través de internet. Y recalcar los requisitos generales. Para el caso de PRONAVES, decíamos que son alumnos que ingresen a la universidad y que deseen ingresar al programa, solamente que demuestren su necesidad socioeconómica. Para los alumnos que ya cursaron algún año en la universidad y que quieran ingresar al programa, se les pide la regularidad y 8 de promedio. En el caso de el bachillerato, se les pide, se toman alumnos del tercer semestre en el caso del Colegio de Ciencias Humanidades, o del quinto año en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria. Esto es muy importante porque hay alumnos de primer ingreso al sistema que dicen: yo quiero ingresar al programa. Desafortunadamente tenemos unas reglas, las reglas nos marcan este tipo de ingresos, y les invitamos a que cursen su primer año y posteriormente, que ya tengan un registro académico en la universidad, puedan ingresar su solicitud para una beca. Que tengan 8.5 de promedio y que sean alumnos regulares. Ok, pues muchas gracias por esta información, Heriberto. Y Javier, yo quisiera pedirte, antes de que nos dieras tu mensaje final con respecto al tema que hoy nos ocupó, fuera del aire comentábamos, y me parece que tenemos por ahí una lámina que nos habla de la norma ISO. A mí me gustaría que nos pudieras comentar un poco más a qué se refiere esto y posteriormente tu mensaje final, por favor. Sí, claro, es importante que... para el programa de becas, atender a los estudiantes con calidad, ¿no? A nivel nacional se hizo una convocatoria. Recuerden, yo mencionaba que es un programa federal, con apoyo federal, y debo decir orgullosamente que la UNAM fue quien dio la pauta, junto con algunos otros estados, de cuál era la norma de calidad que se debería de seguir a nivel nacional. Esto quiere decir que debemos estar seguros de que estamos atendiendo correctamente a los estudiantes, que hay una convocatoria con reglas claras, que nuestros estudiantes también los vamos a atender en tiempo y forma en términos de la beca, o sea, de forma temprana. No es una beca que sea un estilo de ahorro, sino que la necesitan para desarrollar lo que son sus estudios, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna, con un trabajo creo que arduo por parte de todos los que trabajamos en esta dirección, y logramos obtener el certificado de calidad ISO 9001-2000. Esto es un esfuerzo, yo digo, extraordinario, porque no nada más participamos nosotros en DEGOCE, también la Fundación UNAM participa en la dispersión de los recursos, en pagar a tiempo, etcétera. Entonces también la Fundación UNAM se hizo merecedora de este reconocimiento, y que además nos obliga a seguir trabajando, porque cada año hay que renovar este certificado. Y bueno,
podemos decir que de las universidades federales que participan en el PRONAVES, pues fuimos la primera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Nos damos cuenta que los estudiantes reconocen el esfuerzo que nosotros hacemos, se sienten correctamente atendidos. También nos avisan de los posibles focos, yo no diría rojos, tal vez amarillos, ¿no? De algunos trámites que a lo mejor consideran los estudiantes que son un poco largos. Por ejemplo, el trámite de su tarjeta de débito a través de la cual se les paga. Pero eso no depende siempre de nosotros, sino también del banco. Pero este año, a partir de la convocatoria y que van a poder llenar los datos vía internet, va a facilitar mucho esto, ¿no? Entonces, diría que es un gran esfuerzo y un reconocimiento que tiene la universidad. Muchas gracias, Javier. ¿Y tu mensaje final con respecto al tema que nos ocupó el día de hoy? Yo creo que los programas, habría que mencionar que los programas de becas, sobre todo, han demostrado una cosa que es la transparencia. Esto es algo que no hemos abordado y creo que es importante. Cualquier estudiante de la universidad que merezca una beca, al menos en el caso de PRONAVES, es prácticamente un hecho que va a obtener esta beca, ¿no? Y obviamente no la solicita, ¿no? Tenemos una eficiencia de atención o una cobertura del más o menos el 97% de los estudiantes que nos solicitan una beca y que cumplen con los requisitos, la obtienen. Pero es transparente porque nuestra forma de asignación es replicable, es decir, es automatizada. Cuando hay una auditoría, que he de decirles que nos auditan para el ISO, para el gobierno federal, etcétera, no hemos tenido hasta el momento, después de 5 años, una sola observación. Y esto es también de mucho orgullo por la transparencia. Quiere decir que no hay recomendados, esto es otra cosa importante. Es reconocido por la sociedad, esto es también muy importante. Hemos pasado de un programa, por ejemplo, en el PRONAVES, 2.604 becas, ahora tenemos 9.500 becarios y esperemos que el próximo año sean 10.500. La sociedad también reconoce este esfuerzo y, bueno, las diferentes fundaciones han apoyado, correspondido en términos económicos. Por eso es que el programa de becas ha crecido tanto. Y bueno, yo diría que es muy exitoso. Yo quisiera cerrar, no sé si es el momento de cerrar con una frase. El PRONAVES o los programas de becas, bueno, también decir que no son los únicos de la universidad, ¿eh? Esto sí es muy, muy importante. Son solo los que se administran en la Dirección General de Orientación. Pero nosotros tomamos desde el primer año alumnos que están en riesgo, porque son alumnos que tienen adversidad económica, adversidad académica, porque normalmente la condición económica está asociada a un alumno en riesgo académico. Bueno, tomamos alumnos con riesgo y entregamos a la sociedad alumnos, digamos, no, más bien profesionistas, ¿no? Pues que van a aportar muchísimo a la sociedad, ¿no? Retribuyen, incluso podríamos decir, ellos se incorporan al mercado de trabajo y ellos pagan la beca que de alguna manera se les fue otorgada, pues vía, cuando ya están trabajando, obviamente vía impuestos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por todos los lados que lo veamos es un programa muy exitoso. Son programas muy exitosos. Pues muchísimas gracias, Javier. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, prácticamente vamos ya al último bloque del programa. Vamos a compartir con ustedes la mesografía, en la cual nosotros les invitamos atentamente a que consulten ya sea direcciones electrónicas, como es lo que aparece en su pantalla, estas tres direcciones en internet, desde luego la propia de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la a la cual se hacía mención, a partir de la cual se generan las cuentas de correo, que es www.escolar.unam.mx, y desde luego la correspondiente a enlace estudiantil. Sabemos que es importante contar con información para la toma de decisiones y en este sentido, de verdad, hacemos patente y le invitamos a que verdaderamente entre a estos sitios para que cuente con más información. Y bueno, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. Esperemos que nos dé tiempo de todas. Si no, recuerde que nuestros especialistas se pondrán en contacto con ustedes. Paloma Lucas Langrave, aquí del Distrito Federal, dice: su hija tiene promedio de 9 y no cuenta con recursos. Tiene premios desde la preparatoria. ¿Cuándo sale la convocatoria?
el 21 de agosto. Si es, bueno, voy a suponer que se dice desde la preparatoria es que va a ingresar a la licenciatura. El 21 de agosto en la Gaceta de la UNAM puede consultar la convocatoria y estará abierta la convocatoria durante 10 días hábiles, ¿no? En las dos siguientes semanas a partir del 21 de agosto. Muy bien, muchas gracias. Juan Hernández, aquí del Distrito Federal, empleado, dice que amplíen un poco más la atención psicológica de los alumnos. Bueno, la atención psicopedagógica en la EGOSE tenemos un grupo de trabajo que se dedica específicamente a este tipo de atención para alumnos y si está interesado algún alumno en tomarla puede acudir a la EGOSE directamente, llegar al módulo de información, pedir que está decir que está interesado en atención psicopedagógica y se le canaliza con el grupo de orientadoras y pedagogas que están en la EGOSE. Es una atención abierta. El alumno en el momento que lo decida puede acudir y recibir este tipo de atención. Así es. Muchas gracias, Heriberto. Ernesto López Mireles, del Distrito Federal, se ha ganado un disco compacto. Margarita Bernal Acevedo, del DF, la memoria del primer Congreso Nacional de Orientación. Romeo Hernández, de Álvaro Obregón, igual del Distrito Federal, el libro Estrategias de Aprendizaje, también Estrategias de Aprendizaje, para María de Lourdes Franco, del Distrito Federal, Manual de Estrategias para Virginia Carrillo Trejo, del Estado de México, la memoria del primer Congreso para Maribel Romero Moreno, de la Gustavo Amadero, DF, y aquí hay una pregunta de Zeneida Valdés, dice, ¿podrían dejar más tiempo al aire el correo de brújula en mano y el teléfono? Muy interesante el programa, muchísimas gracias, Zeneida, les pediré a mis compañeros en cabina, si son tan amables de poner, aunque sigamos leyendo las preguntas, ahí está la dirección de correo electrónico, así como los números telefónicos. Llamadas también de felicitación al programa de Alicia García Bustamante, Pedro Piedras Hernández, muchas gracias. Laura Hortensia Ruiz Marín, del Estado de México, ¿cómo puede tramitar una beca? Bueno, es tan sencillo y transparente como nada más seguir en el 21 de agosto, si es que es de licenciatura, o el 28 de agosto, si es de bachillerato, conseguir una gaceta de la UNAM, y si no entrar a la página de la Dirección General de Orientación, a la página general de la UNAM, a donde en la convocatoria se señalan los requisitos. Una vez que ella ya visto que cumple con los requisitos, simplemente entrar a la dirección electrónica para llenar su solicitud. Esto es muy importante, no les pedimos papeles, simple y sencillamente su solicitud, ¿no? Bien, aquí yo creo en este mismo tenor, Nestora Palma López del Distrito Federal dice, solicita informes sobre las becas, fechas de convocatoria y dónde obtiene más información, cree esto. Creo que esto mismo que acabas de mencionar, Javier, lo responde. Rubí Esmeralda Rocha Márquez del Estado de México, les mandamos saludos, muchas gracias Rubí, igualmente a ti. Brújula, para el programa Brújula en Mano, obviamente, Alejandro Farfán del Estado de México, ella quiere estudiar una especialidad en odontología, ¿existen becas para hacer una especialidad? ¿A dónde puede acudir? Nosotros en la Dirección General de Orientación estamos nada más abocados a alumnos de bachillerato y de licenciatura. Ya de posgrado, existe la Dirección General de Estudios de Posgrado, en donde seguramente le podrán informar, ¿no?, sobre cualquier tipo de beca para posgrado. Y me parece que en este mismo tenor, igualmente, y con esto cerramos, Salvador Torres del Estado de México solicita información sobre las becas, fecha de convocatoria y requisitos. Ya lo mencionamos aquí, desde luego volverá a aparecer al cierre de este emisión, la dirección de correo electrónico y los números telefónicos. Nosotros ya nos vamos. Quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos que nos hayan venido a compartir sus conocimientos y estas propuestas de programas para una formación integral de los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. Y desde luego a ustedes, como siempre, por el favor de su atención y recordarles que esta emisión la retomamos o continuamos con Brújula en Mano el lunes 21 de agosto. Lunes 21 de agosto, ya que cedemos el espacio, como cada año, al programa de formación y capacitación docente de la Secretaría de Educación Pública, en la cual este espacio de USAD se hace patente cada verano. Así que bueno, agradecemos muchísimo su compañía, pásela bien y síganos a lo que queda de esta semana por Mirador Universitario. Muchas gracias.